En este lugar las chelas cuestan un peso, así que lugares donde echarte un buen drink. Así es, banda, en esta ocasión andábamos por satélite, así que el día de hoy venimos a Ruta 64. Anteriormente ya habíamos venido, pero agregaron nuevas cosas, así que tenemos que venir a probarlas. Así que como ustedes saben, yo siempre empiezo con una buena michelada, banda. Y miren, en esta ocasión empezó con un mojito que, banda, estaba muy bueno, así que salud. Para que no se nos subiera y aguantáramos la fiesta toda la noche, nos pedimos una parrillada, que puede ser para dos o tres personas. Trae arrachera, pollo, chistorra, cebollitas y, banda, la verdad es que estaba muy rica. Pero, banda, la verdad lo que yo les recomiendo pedir es el aguachile, ya que la verdad es que vengas crudo o no, está picosito. La verdad es que está muy, pero muy rico, banda. Este lugar se caracteriza porque puedes venir a comer, echar el drink tranqui, pero también porque los fines de semana hay DJ en vivo, así que también puedes echar la fiesta. Así que para empezar con la fiesta, nuestro amigo Arturo se pidió un Spicy Tropical, que lleva vodka de mamarindo y hard seltzer, que, banda, la verdad es que estaba rico y refrescante. Y, banda, déjenme decirles que mi drink favorito de este lugar fue el azulito, porque no solamente lleva un licor, sino que lleva vodka y bacalao, banda. Así que además de pegador, estaba ufas, ufas. Y lo mejor de todo, banda, es que cada que pides un azulito te dan un patito, y si juntas 10 patitos te dan un azulito gratis. ¡Salud! Y, banda, la verdad es que la fiesta seguía, así que nuestro amigo Jovas se pidió el ice para adultos. Se pidió un frozen de cherry, banda, que imagínate, si ya eres fan del ice, ahora imagínate un ice con alcohol, banda. La verdad es que estaba muy bueno. Para cerrar con broche de oro, y como te digo, aquí la fiesta continúa, nos pedimos una piña bomb, banda, que nada más y nada menos, banda, trae 10 perlas negras. Que, banda, la verdad es que después de esto se ha caído un poquito mareado, ¿eh? Así que, banda, siéndole sincero, la verdad es que los precios pueden parecer algo elevados, pero la verdad es que hay promociones todos los días, así que la verdad es que eso lo compensa. Ya sabes, sígueme para más y hasta la próxima.